Hi, Yolanda. Welcome to the class. Hi, teacher. How are you? I'm fine. What about you? How are you? Fine, fine. Excellent. How was the weekend? Not bad, teacher. Not It was bad. good. Nice. Did you relax a little bit? No, no. I had a lot of things to do, Ah, and okay. I work in my personal things at home. Ah, okay. So yeah, I think Yes. you're always busy, I guess. Yes. Always busy, teacher. I'm so tired every day. I need a vacation. You need a vacation. Oh, wow. I finished the módulo. Ah, you finished it. Nice. Yes, I see. Excellent. Finally. Nice. So yeah, that's better. Now you can just practice. Yes. I think we need to practice the platform, the examples. Okay, but I finished. Okay, that's nice. Excellent. So was there any part that you say that it was a little bit difficult? No. Well, I have a difficult with a sentence, a question. Always I have a problem with this. I think I have it. Okay, I know. No, I don't have it. But when in the final exam, when we make sentences, a question, I have a problem with some questions. For example, is Japanese your first language? Algo así. Normalmente lo pongo siempre al revés, pero no entiendo por qué. Sí, eso, fíjese que eso estábamos hablando también con el otro grupo. De hecho, ambas opciones, o sea, la manera, digamos, al derecho y al revés están correctas, porque la estructura está correcta. El único detalle es que creo que en este caso la plataforma está como respetando la estructura de la oración para la pregunta. Creo que es en la 4, ¿verdad? La que usted me está hablando, la que dice, My first language is in Spanish. Dice, is your first language Spanish? I think is the correct form, but when I write the sentences, I think in another way. Yeah, you wrote it like it's Spanish, your first language. Yes, yes. Yeah, I think that's a Was very wrong. common mistake. I mean, it's not a mistake. I understand and I can answer that, okay? But the problem is that the question is like following the same order that the sentence has. So it's like my first language is Spanish. So is your Your first first. language Spanish? So it's But like the what is same order. the problem? Pero tiene que ser así, o sea, tiene que llevar el mismo orden porque la respuesta es así. No. ¿O es que la estructura debe de ser así? No, no. De hecho, que cuando usted me dice is Spanish your first language, está correcto. No hay ningún problema. El único detalle que creo que acá en este caso la plataforma lo tiene en ese orden, porque la oración está en ese orden, pero no quiere decir que la otra manera es incorrecta. O sea, por lo Pues menos ahí es para la donde me plataforma sí turbo está toda. incorrecta, ¿verdad? Pero ya para el lenguaje usado sí está correcto, no hay problema. Bueno, ya entendí. Gracias. Ya, no problem. Pero sí, son detallitos, ¿verdad? Que ahí nada más siguiendo el orden de la plataforma, pero ambas estructuras están correctas. Ahí no hay. El orden de los factores no afecta el producto. Y el mismo Bien. problema tuve en el examen de la vez anterior. O sea, esa estructura ahí fallé siempre y me costó un montón redactarla bien. Pero sí, ahí estamos. Bueno, thank you, teacher. No problem. Hi, Marisela. Welcome. Hello. Also, Merari. Welcome. Hi, teacher. Good evening. Good evening. How are you? ¿Qué tal? Hello, teacher. Good Bye. evening. Thank you. Excellent. Welcome to the class. Thank you, teacher. Hi, Mr. Dagoberto. Hi, Susana. Welcome. Hi, everybody.
Hi, teacher. Hello, hello. How are you? I'm fine, thank you. And excellent. You? I'm fine, thanks. Thank you. Okay. Pues vamos a iniciar. Okay, let's begin. Antes que todo, no sé si alguien ha tenido algún problema en la plataforma. Ya con Yolanda estuvimos hablando un poquito ahí de un par de detallitos que hay en el examen, pero no sé si alguien hasta el momento ha tenido algún problemita ahí con cualquiera de los ejercicios de la sección 3, 4, 5 o incluso del examen, no sé. Hi, teacher. Good evening. Hello, hello, René. Welcome. Thank you. Uh-huh. Teacher, yo le mandé un WhatsApp de la parte, una parte que tuve problemas con el examen final. Ahorita me lo mandó, quizás por eso no le he respondido. Sí. Ah, ah, sí, ahorita sí, se sí. Lo mandé, pero... Uh-huh. Ah, ok. Perfecto. Uh-huh. Va, en ese caso, las primeras dos están correctas. Bueno, ajá. Hay un par de detallitos aquí. Si se fija, el ejercicio no tiene el signo de pregunta. Entonces, es decir, no nos lo da la plataforma, por lo tanto tenemos que ponerlo. La segunda sería que en la primera, si se fije, perdón, si se fija, la respuesta es únicamente con they. Entonces usted la puso con your parents, pero creo que se ha confundido por el ejemplo que tenemos arriba. Sin embargo, esa es una parte. Entonces tendría que ser nada más con they. Are they in England? Uh-huh. Oh, okay. Igual, ahí no estamos utilizando in en el ejercicio, sino que from. Entonces, igual tendría que intentar con from. Y en el número dos, recuérdense que siempre al iniciar una pregunta o una oración, la primera letra tiene que estar en mayúscula, ¿verdad? También para ese detallito, okay, puede teacher. Ser que nos afecte por ahí. Ya luego la 4 y la 5 veo que la he puesto como oración. Acuérdense de hacerlo siempre con estructura de pregunta. Siempre utilizamos ya sea are o is o cualquier otro auxiliar como eso, ¿verdad? A la hora de hacer la pregunta. Así como en el caso que usted puso la número 1 y la número 2, está correcta la estructura. Únicamente esas cuestiones ahí de detallitos, ¿verdad? Entonces tiene que ser con esa estructura. Cuando vea que empiece con yes, con no o con yes, es porque es que empieza con ya sea con are o con is, ¿verdad? Pero en el caso de la 2 y la 3 son information questions, que de hecho hoy vamos a ver eso un poco para refrescarnos un poco la memoria de esa parte. Uh-huh. Ok, teacher, gracias. Uh-huh. Excellent. Si ya después de eso aún no le sale, me manda la captura y yo con gusto le ayudo. Vamos a ver, ¿alguien más? ¿Algún otro detalle por acá? Okay. All right, entonces bienvenidos nuevamente. Okay, gracias por acompañarnos. Ya iniciamos una nueva semana y pues la última, ¿verdad? Ya ese es el último empujoncito. Ya creo que varios han terminado la plataforma. Y si usted aún no la ha hecho, pues recuerde que tenemos hasta el día jueves a la medianoche para finalizar. ¿Okay? Así que la sección 5 fácilmente se puede hacer en un día o sí, en menos de media hora se puede complementar fácilmente los tres ejercicios de la sección 5. Y luego nos quedamos únicamente con el examen, ¿verdad? Y creo que ahí es nada más una de las secciones que lleva un poco de trabajo, pero de ahí las demás están bastante fáciles. El examen lo vamos a repasar el día jueves, por si casualidad alguien no ha llegado a esa parte, lo vamos a hacer el día jueves. Y se espera que para el día jueves ya tengamos finalizada la plataforma, ¿ok? Sin embargo, vamos a ir practicando poco a poco lo que tenemos. Así que, let's begin, ¿ok? El día jueves estuvimos viendo un poco sobre sports, ¿ok? De hecho, el vocabulario sobre seasons and sports, sin embargo, nos vamos a enfocar únicamente en sports, ya que hemos visto las routines y las diferentes actividades que hacemos tanto en casa como en el trabajo. Asimismo, podemos ver que para los diferentes deportes utilizamos diferentes verbos, ¿ok? Por ejemplo, play,
¿Qué sports puedo utilizar con el verbo play? Vamos a ver, ¿alguien me puede decir? ¿Play what? Play. Soccer. Play soccer, eso sería una. Another one. Aparte de soccer, ¿qué otros deportes teníamos? Play. Tennis. Play football. Play tennis, play football. Excellent. Play the guitar. Play tennis. Play tennis. Play the guitar también se puede. Pero estamos enfocando en deportes. En deportes. Another one. Play basketball. Play basketball. Excellent. Okay. Y así tenemos otros deportes, ¿verdad? Con los que podemos poner play. También hay unos que son un poco diferentes. Por ejemplo, go. Teníamos uno bien fácil que era go swimming, ¿verdad? ¿Qué otros complementos puedo tener con el verbo go? Go. Por ejemplo, escalar. ¿Cómo decíamos escalar? Go. Go hiking. Go hiking. Go hiking. Excellent. Había un par de deportes de invierno que nosotros no tenemos, que era go skiing y go ice. Okay, go ice, algo que es muy, muy común acá en nuestro contexto, nada más skating. Que con patinete. Skating, excellent, okay. Go ice skating. Entonces, ahí tenemos diferentes, diferentes actividades, ¿verdad? Diferentes deportes, el cual también están conectados a un verbo, el cual nos ayuda a utilizarlo en el simple present, okay. Entonces, a la hora de formar oraciones, acá prácticamente ponemos el verbo y el deporte, okay. Por ejemplo, at work. En el trabajo, I sometimes play soccer. I sometimes play volleyball. I sometimes play ping pong. Okay. Or after work, okay, después del trabajo, I go swimming. After work, I play soccer. After work, I play volleyball. Okay. Así que para eso es necesario utilizar un verbo directamente conectado a la actividad o al deporte que estamos describiendo, ¿ok? Así que ahí fácilmente podemos hacer este tipo de oraciones utilizando esas estructuras, ¿ok? Así que eso vimos el día jueves así súper rapidito. Nada más quería hacer énfasis en eso, de que también tenemos verbos que están conectados con algunos deportes, ¿verdad? Today we're going to practice a short conversation, ¿ok? We're going to practice this and probably we're going to do two activities, okay? Probablemente vamos a hacer dos actividades en grupo, así que vamos a tratar de practicar lo más que podamos el día de ahora. Primero vamos a ver algo que sería como un repaso de las WH questions que ya vimos anteriormente. Recuerde que tenemos dos tipos de preguntas, yes, no questions and information questions. Yes, no questions son las que prácticamente decimos yes or no al inicio. Luego tenemos un pequeño complemento. Y las information questions son a las que tenemos que responder con una oración completa. ¿Ok? Así que acá tengo una pequeña conversation para practicar eso. Lo voy a leer una vez. Si hay alguna duda en cuanto a alguna palabra que no conocen o de pronunciation, me puede decir después de la primera leída. ¿Ok? Así que aquí voy. So, Justin, what do you do in your free time? Well, I love sports. Really? What sports do you like? Hockey, baseball, and soccer are my favorites. Wow, you're a really good athlete.
When do you play all those sports? Oh, I don't play those sports. Sorry, I don't play these sports. I just watch them on television. Okay? So, is there any question, alguna duda en pronunciation o que quisiera saber qué significa alguna palabra? ¿Cuál es la diferencia entre those y these? ¿Por qué cambia? Ah, excellent. That's a good question. This creo que lo vieron anteriormente en el módulo 1, ¿verdad? Que era, por ejemplo, tenemos dos, que es uno para singular y otro para plural. This cell phone y these cell phones, ¿ok? Cuando tenemos dos o varios, ¿verdad? En el caso contrario es cuando tenemos un objeto nada más, pero está lejos. Cuando es singular es that, y cuando es plural es those. Uh-huh. Es ahí la diferencia. Uh-huh. Those sports. Obviamente en este caso no estamos tocando los deportes, ¿verdad? Pero se pueden combinar entre ellas cuando los objetos son intangibles, por así decirlo. ¿Okay? Por ejemplo, baseball no lo podemos tocar. Lo que tocamos son los instrumentos con los que se juega. ¿Okay? Pero la palabra baseball no se puede tocar. Por lo tanto, podemos hablar de ellos de manera cercana o lejana. ¿Okay? Como nosotros querramos. Por eso estamos utilizando las dos estructuras en este caso. Those sports, ¿okay? Esos deportes. Ah, I don't play these sports. No, no juego esos deportes. Uh-huh. Okay. Any other question? What is the pronunciation athlete? Ah, okay. Athlete. That's a good question. Athlete. Uh-huh. Athlete. Es un atleta, ¿verdad? Athlete. Pero se dice así. Athlete. Perdón. Athlete. Athlete. Con acento en A, ¿ok? Athlete. ¿Ok? Thank you. You're a really good athlete. Excellent, thank you. ¿Alguna otra palabra? Uh-huh. Them. Them. Ah, ok. Excellent. Them como tal no tiene un significado, sino que es bueno, sí tiene una traducción, pero no es común, o sea, no va en el mismo orden que en español. No, traducir esta oración sería como I just watch them on television, solo los veo en la televisión, ¿ok? So, entonces este them significa los, ¿ok? I just watch them, solo los veo. ¿Qué es los? Ah, los deportes, de los que estaba hablando anteriormente, ¿ok? I just watch them. Uh-huh. Solo los veo. Uh-huh. Another one. No. Okay. So, lo voy a leer una vez más. Y luego vamos a practicar en grupos pequeños. Okay. So, Justin, what do you do in your free time? Well, I love sports. Really? What sports do you like? Hockey, baseball, and soccer are my favorites. Wow, you're a really good athlete. When do you play all those sports? Oh, I don't play these sports. I just watch them on television. Okay? So, asegúrese de tomarle captura ahí a la pantalla. Please. Bueno, ya les voy a compartir el creo que tengo una. Sí, acá tengo la conversation. Ahorita se los comparto en el grupo. Ok. Para que estén por ahí. Si no, tómele captura ahorita o foto. Y lo van a poder practicar en groups. En groups, ok. Recuerde, una persona letter A, otra persona letter B, luego intercambian roles a modo de que todos participen en esta conversation. Okay, vamos a tener 5 minutes, okay, 5 minutos para practicar, and then we go back to the principal group. Okay, so here we go. Por favor, acepte la invitación. Teacher, me la envía de nuevo, porfa. Uh-huh. Don't worry, Gladian.
Ahí está. Sports. Really? What sport do you like? Hockey, baseball, and soccer are my favorites. Wow. You're a really good athlete. When do you play all those sports? Oh, I don't play these sports. I just watch them on television. It's so funny. Okay. Again? Yeah, you can practice again. Supuestamente Adriana okay. tiene que entrar acá, pero quizás está teniendo problems, o so cuando aparezca ahí la incluye. Okay. Okay, perfect. Okay. Mm-hmm. Okay. So, Justin, what do you do? Are my favorites. Wow, you're really good athlete. Hardly went to. When do you play all those sports? Oh, I don't play these sports. I just watch them on television. Okay, excellent. What's next? Jorge? Uh-huh. Jorge sería? Ajá, Jorge con Marina. Okay, Jorge, si quiere sea usted la... Ahora mira, no sé si es Pia Usela. Okay. Okay. ¿Qué le dicen? Seguimos. Did we finish? Yes. No. Ya hicimos dos vueltas, pero vamos okay. con otra. Okay. No sé, ahorita los últimos fueron Clelia y Ulises. Continuemos nosotros entonces. Con las. Va, chivo, ¿qué? ¿Qué sos, A o B? B. Va, chivo. So, Justin. What do you do in your free time? Well, I love sport. Really? What sport do you like? Hockey, basketball, and soccer are my favorite. Wow, you are a really good athlete. When do you play all those sports? Oh, I don't play this sport. I just watch them on television. Okay, excellent. Okay. Thank you. Okay, vamos a regresar a llegar al punto principal, okay? Thank you. Okay. Bien. Okay, welcome back. Ok. Vamos a esperar que todos aparezcan. I think almost everybody's here. Ok, everyone's here. Ok, thank you. So, como les dije anteriormente, vamos a practicar o vamos a repasar un poco las WH words que tenemos, ok. Y vamos a agregar un par por ahí para que sigamos practicando. Y luego vamos a hacer otra pequeña actividad en grupos, ok, practicando las WH words, ok. So, vamos a iniciar con esta, que sería what sport, ¿ok? Recuerda que tenemos what time, o por veces tenemos solamente what, pero en este caso vamos a hacer referencia a what sport, ¿ok? What sport do you play? Recuerda que casi siempre cuando tenemos una information question, tenemos la respuesta dentro de la WH word, ¿ok?
dentro de la WH question. ¿Por qué? Porque tenemos que utilizar casi siempre el mismo verbo, ¿ok? Entonces, acá nos está preguntando, what sport do you play? Fácilmente podemos decir, I play, ¿ok? Y pongo cualquier deporte, ¿verdad? Vamos a ver, ¿con qué deporte jugamos ahorita? I play, ajá. I play, what? Soccer. Soccer, ok. I play soccer, all right. Entonces, en este caso, si se fija, estoy utilizando, no estoy utilizando you, porque es una respuesta personal, I, y luego el verbo play, right? Y finalmente pongo soccer, que sería la respuesta. Ahora, ¿qué pasa cuando el deporte que yo quiero utilizar no va con play, sino que va con go? Por ejemplo, go swimming, ¿ok? Sabemos que no podemos decir play swimming, ¿ok? O play swim, sino que utilizo go. En ese caso, aunque la pregunta vaya con play, lo más indicado sería hacer la respuesta con go, ¿ok? I go swimming, ¿ok? I go swimming. Entonces, yo sé que no estoy respetando el mismo verbo, pero como el deporte va con otro verbo, no puedo poner play, ¿ok? Ahora, si el deporte que yo quiero mencionar va junto al verbo play, ahí no hay ningún problema, ¿verdad? Como play basketball, play baseball, play softball, etcétera, ¿ok? Sin embargo, cuando tengamos el deporte que va con otro verbo, ahí fácilmente podemos sustituir el verbo por el que corresponda, ¿ok? Así que ahí tenemos ese ejemplo. That's not a problem si lo queremos cambiar. Vamos a ver la siguiente pregunta. Where do you play soccer? Ya que estamos hablando de soccer, vamos a responder. Where do you play soccer? ¿Qué significa where? ¿Cuándo? ¿O dónde? ¿Dónde, verdad? Where. Ajá. Entonces, otra vez voy a utilizar la estructura que utilicé anteriormente, ya que como estamos hablando de play soccer, ok, puedo seguir utilizando play. I play soccer in, ¿dónde le pongo? ¿Alguna idea? Any recommendations? University. In the university, ok. Perdón, vamos a poner in university. ¿Qué otras opciones podríamos tener en lugar de esta? ¿Dónde más podría jugar soccer? In the beach. Estadio. At the beach. In the park. In the park. What else? In the street. On the street. En la calle, ¿verdad? Muy común, on the street. Okay, perfect. Okay. Ahí todo depende de la respuesta de cada uno, ¿verdad? Pero esas son otras respuestas, posibles respuestas que podríamos dar, ¿ok? No me lo voy a poner acá. At the university, ¿ok? Para que se vea mejor. I play soccer at the university. Vamos a ver la siguiente respuesta. Son WH words que ya vimos anteriormente, por lo tanto, es a manera de repaso, ¿verdad? Let's see, what time? ¿Qué significa what time? ¿Qué hora es? Ok. ¿A qué hora, verdad? Entonces, nuevamente voy a utilizar I play soccer. What time? ¿Qué hora le pongo? At 4 p.m. 4 p.m. Ok, excellent. Ok. I play soccer at 4 p.m. So, ahí le estoy dando respuesta a mi pregunta, ¿verdad? At 4 p.m. Teacher. Tell me. You can answer the question, I play soccer in the afternoon or in the night. That's a good question. In this case, no. Okay, en este caso no podemos hacerlo porque la pregunta what time nos está pidiendo exactamente una hora. Entonces decimos in the afternoon, in the morning, como que hay mucho tiempo ahí, hay un periodo largo de horas, okay. Por lo tanto, cuando sea what time, tenemos que ser bien específicos. We need to say exactly the time, okay? At 4:30, at 5 p.m.,
a 10 a.m., ¿ok? Ahí depende la hora, ¿verdad? Pero sí, tiene que ser específico. Thank you. Incluso en ese caso, ya, en ese caso podemos utilizar o'clock. Recuerde las diferentes palabras que teníamos para la hora, que teníamos, no sé, in a half, ¿ok? También utilizamos past, ¿ok? Or to, recuerda que todas esas palabras las utilizamos para dar la hora, ¿verdad? Sin embargo, en ese caso, tenemos diferentes opciones para referirnos a esta pregunta. What time? Ah, I play soccer at 4 p.m. The next one, when. ¿Qué significa when? ¿Y cuál es la diferencia con what time? ¿Cuándo? ¿Cuándo puede ser a cualquier hora? ¿Cuándo y puede ser a cualquier hora? Let's see another way, otra manera de explicarlo. Is the date. Podría ser the date, que sería la fecha. Ajá. ¿Qué otra opción tengo? Un día específico. Un día en específico, por ejemplo, on Monday, on Wednesday. Ajá. What is another option? ¿Qué otra opción tengo? Porque tengo varias opciones. Tengo varias opciones para. In this case, you can use in the afternoon. Yes, excellent. Uh-huh. In this case, I can use in the morning, in the afternoon, at night. Okay. Entonces, when es un poco más general. Okay. Y en este caso, no importa que yo no sea tan específico exactamente qué horas, right? Para what time, yes, I need to be specific. But when, not really. Okay. Para when, no es necesario que yo sea específico. Okay. Entonces sería. I play soccer. Vamos a ponerle in the morning. Okay? In the morning. Entonces, he ahí la gran diferencia entre when y what time. Okay? What time? I need a specific time, okay, in the clock. But for when, no. Okay? Ahí, como dije anteriormente, tenemos diferentes opciones. Tenemos in the morning, in the afternoon, at night. Puede ser un día, on Monday, on Sunday, on Saturday. Puede ser un after mes. Work. Yeah, after work, exacto. Un momento en específico. Porque si digo after work, no estoy diciendo exactamente qué hora. Porque hay gente que termina a las 4, gente que termina de trabajar a las 5, gente que termina de trabajar en la madrugada. So, si digo after work, no es específico. Okay? No estoy diciendo la hora exacta. Así que también se puede con when. Uh-huh. También se puede con when. Ok, excellent. Ok, ahí tenemos otra más. Y si se fija, la respuesta casi siempre la ponemos al final, ¿verdad? Where? Ah, bla, 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 at the university. What time? Ah, bla, 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 at, y digo la hora. When? Ah, bla, 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 y al final tengo la respuesta. ¿Ok? Si se fija, es como que el mismo orden, ¿verdad? Let's see another one. How often? Ah, I have a different one. ¿Ok? How often? For how often, I am going to use frequency adverbs. Frequency adverbs. Let's see. What are the frequency adverbs? ¿Cuáles son las frequency adverbs que estuvimos estudiando? Always. Always. Sometime. Often. Never. Never. Hardly. Usually. Hardly ever. Usually, hardly ever. Excellent. Uh-huh. Y por ahí estuvimos mencionando un par más, ¿verdad? Como rarely. Y hubo otro por ahí que mencionamos, ¿ok? So, ¿cuál es la posición que tienen los frequency adverbs? ¿Será que van al final igual que las demás respuestas? Mm-hmm. No. No, right? No. What is the position? After the subject. After the subject, okay, excellent. Entonces, tengo la oración, right? I play soccer, pero no voy a poner I play soccer usually. No, right? Tiene una posición específica. Entonces, vamos a ponerle usually. I usually play soccer, okay? I usually play soccer. ¿Qué pasa si uso sometimes? ¿Puedo poner sometimes en diferentes lugares? Yes. Right? Uh-huh. I can have it at the beginning, after the subject, or at the end, right? Another one? Uh-huh. ¿O es el único que puedo cambiar?
Es el único techo. Ya, podríamos decir que es un 80% que es el único, ¿ok? Hay un par por ahí que también podemos poner al inicio, pero no son todos. Nada más no se los mencioné para que no lo confundamos con sometimes, porque sometimes es casi que el único que tiene un poco de libertad, pero los demás están un poco limitados, ¿ok? Pero por el momento, mientras tanto, vamos a decir que siempre van después del sujeto, ¿ok? I usually play soccer. So, eso es una posición diferente, ¿verdad? Una posición diferente. And finally, who? ¿Ok? Who? Now, esa sería lo nuevo que vamos a ver el día de ahora. Who? Si se fija, dice, who do you play soccer with? Who do you play soccer with? Si se fija, tenemos un detallito acá al final de la pregunta. With. Ahora, ¿por qué tenemos with al final? Si nos fijamos, dentro de la pregunta tengo la estructura de una oración. You play soccer with. ¿Ok? Eso está dentro de la pregunta. Entonces, la pregunta, quieras o no, me está ayudando a que yo pueda responder. ¿Por qué? Porque la pregunta me está dando la estructura que yo tengo que utilizar. ¿Ok? Obviamente no voy a responder con you, sino que voy a responder con I, porque es una pregunta personal, ¿verdad? Who do you play soccer with? ¿Con quién juegas soccer? ¿Con quién juegas fútbol? Ah, I play soccer with, okay. Y luego digo brother. Con quién, okay, my brother. Excellent. Si se fija, en la pregunta tenía you play soccer with, en la respuesta tengo I play soccer with. Tengo la misma estructura, por lo tanto, with tiene que ir al final de la pregunta, okay. Nada más ahí de manera de orden, a modo de que vaya correctamente ordenado, ya que siempre dentro de una pregunta de simple present tenemos la estructura que vamos a utilizar para la respuesta, ¿ok? So, I play soccer with, y luego digo con quién, ¿verdad? So, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero, antes que todo, any questions? ¿Alguna duda? Sí, teacher, una yes. Consulta. Uh-huh. Siempre que vamos a preguntar en el caso de esa pregunta, ¿con quién juegas fútbol? Uh-huh. Siempre el with lo vamos a agregar al final. Yes, uh-huh. Siempre al final. Uh-huh. Okay. Ahí nada más de eso, como les mencionaba, ¿verdad? A modo de que en la pregunta tengamos el mismo orden de la respuesta. Obviamente no va exactamente del mismo orden, sino que una parte de la pregunta ya nos dice cómo va a ir la respuesta. Por lo tanto, así tiene que ir al final. Uh-huh. Who okay, do you play you, soccer teacher. With? Uh-huh. Okay, thank you. Uh-huh. Any other question? Teacher, cuando usted pronuncia when, lo hace como con una J. Yes. Uh-huh. Fíjese que ese es un tema bien difícil de pronunciation, porque he escuchado a gente que dicen when y when. Entonces, yo creo que es when. Porque para who uno dice, no dice who, sino que dice who. Entonces por eso no digo when, sino que when. Ajá. Sin embargo, he escuchado personas que también dicen when. Ajá. When. Ajá. Okay. Ahí es nada más cuestión de gusto, creo yo. Al final lo que importa es transmitir el mensaje. All right. Ok, so, le voy a hacer dos preguntas ahorita. La primera pregunta que le voy a hacer así de manera aleatoria es: what sport do you play? ¿Ok? Y usted me va a decir qué deporte juega o qué le gustaría jugar. No sé, aunque no juegue ninguno, ahí póngame uno. ¿Ok? Y luego le voy a hacer cualquiera de estas cinco preguntas. ¿Ok? Así que después de la primera, escuche qué le digo. Si es con where, si es con what time, si es con when, si es con how often o si es con who. ¿Ok? Porque de acuerdo a la segunda pregunta que yo le haga, sí me tiene que responder. ¿Ok? Vamos a hacer un ejemplo. Let's see. I'm gonna choose. Let's see, Susana. What sport do you play, Susana? I play basketball. Okay. Who do you play basketball with?
who do you play basketball with? Who? Who do you play basketball with? Okay, I play basketball with my brother también. Okay, excellent. Thank you, Susana. So, así es como vamos a hacer, okay? Puede ser cualquiera de las cinco preguntas. Siempre la primera va a ser igual, okay? La que va a cambiar es la otra. Let's see. Jorge, what sport do you play, Jorge? I play soccer. Okay. What time do you play soccer? I play soccer at 6 p.m. At 6 p.m. Excellent. Thank you. Let's see. Marina, what sport do you play, Marina? I play volleyball. Ah, volleyball. Excellent. Where do you play volleyball? I play volleyball at the park. At the park. Okay. Uh-huh. Excellent. Thank you. Let's see, Adriana, what sport do you play, Adriana? I play softball. Softball. Okay. How often do you play softball? How often do you play softball? I play softball every weekend. Every weekend. Okay, excellent. Thank you. That's a good option. Uh-huh. And finally, let's see, Ulises. What sport do you play, Ulises? I play basketball. You play basketball, okay. What time do you play basketball? I play basketball at 9 p.m. At 9 p.m., excellent, okay. Good job, okay, good job. So, así es la idea, okay, de que logremos identificar con qué pregunta nos están haciendo, bueno, con qué palabra nos están haciendo la pregunta para nosotros dar la respuesta más certera, okay. Así que ahí ya tenemos casi cubiertos un 90% de las WH questions, ok, de las information questions. Más adelante en el camino van a ir practicando las que nos hacen falta, pero ya creo que con eso tenemos bastante, bastante avanzado, ok. Ahora en la 5.4, ok, en la sección 5.4, lo tenemos mucho más fácil ya que solamente tenemos que elegir la WH word correcta, ok. Por ejemplo, acá tenemos la pregunta. Mi recomendación es siempre fijarse en la respuesta. ¿Ok? La respuesta es la que nos va a ayudar a saber cuál es la mejor WH word. ¿Ok? Acá nada más tenemos que elegir una de estas. Así que la respuesta nos ayuda a decidir cuál es la mejor. ¿Ok? Así que acá tenemos otra. Acá tenemos la respuesta, entonces, basándonos en la pregunta combinada con la respuesta, elegimos la mejor opción, ¿ok? Así que está bastante fácil. En este caso, solo elegimos las WH word correcta, pero en el ejercicio B de la plataforma del examen, ¿ok? Ahí va a ser un poco más difícil ya que tenemos que crear las preguntas, ¿ok? En algunos casos son yes, no questions, en otros casos son information questions, pero igual, viendo la respuesta, creo que nos podemos guiar bastante, bastante fácil de cómo responderla. ¿Ok? Now we're going to do the second activity in groups. ¿Ok? Vamos a hacer la segunda actividad en grupos. And. ¿Ok? Ya con eso queda un poco más claro, René. Disculpe que no había visto el chat. Uh-huh. Sí, teacher. Ya a veces okay. Está un poco más claro con esa parte. Okay. Perfecto. Excellent. Gracias. No problem. Okay. So, vamos a hacer una pequeña práctica ya para ir finalizando el día de ahora, pero igual mañana tengo más práctica para las WH questions, okay? Así que aquí tenemos a nuestra amiga Christy, okay? She's Christy.
vamos a pretender que en los grupitos que vamos a formar dentro de poquito, nosotros conocemos a Christy, ¿ok? Conocemos todo de la vida de ella, ¿all right? Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a responder preguntas basándonos como si conociéramos a nuestra amiga Christy, ¿ok? Así que acá tengo todas las preguntas y, por ejemplo, si yo estoy trabajando con Adriana, René y Ulises, todos, nosotros cuatro tenemos que tener la misma respuesta, ¿ok? Leemos la pregunta y anotamos cuál es la respuesta que le dimos a esa pregunta, ¿ok? Un ejemplo. What sport does she play? Vamos a ver, solo por un ejemplo. Adriana, René y Ulises, díganme qué deporte le ponemos a ella. She play voleibol. Ahí tengo voleibol, pero elijamos otro. Tenis. Tenis, ok. Tenis. Ahí nada más tenemos la oración, ¿verdad? Ahora hay que poner atención a dos detallitos por acá. Número uno, como estamos trabajando con she, ya no estamos hablando de nosotros, uh-huh. Acordémonos que tenemos third person singular, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que agregar la S a todos los verbos. Perdón, pero únicamente en la respuesta, ¿ok? En la pregunta no cambiamos los verbos, únicamente en affirmative sentences, ¿ok? Así que sería el primer detalle, cambiar el verbo. Una vez nosotros hayamos decidido cuál es el deporte del que vamos a hablar, todas estas palabras en rojo que dicen voleibol, usted las sustituye por el deporte que ustedes eligieron, ¿ok? Así que la segunda pregunta ya no sería con voleibol, sino que sería con tenis, porque esa fue la que por lo menos nosotros elegimos, ¿ok? Who does she play tennis with? ¿Ok? Entonces, tenemos que ponernos de acuerdo como grupo y decir, ok, ¿quién ponemos? O cómo la respondemos, ¿verdad? Así que una persona propone algo. Ajá. Permíteme, solo una persona propone algo y luego la persona, no, mejor esto, a modo de que todos estemos de acuerdo y que todos tengamos la misma respuesta. ¿Ok? Dígame, Wilber. Hello, hello. Sí, le consultaba, teacher, y por ejemplo, si el deporte que elijo va con Go. Ah, no, excelente pregunta. Y sustituyo el verbo. Por ejemplo, en este caso sería, por ejemplo, si yo elijo pescar, por ejemplo, sería she go fishing. Ahí sería she goes fishing. Ajá. She goes fishing. Entonces, en ese caso, cuando ya elige un deporte que lleva go, tendría que cambiar el deporte y el verbo. Entonces, por ejemplo, ahí sería who does she go fishing with. Ajá. Entonces ahí no cambia solamente eso, sino que cambiaría todo lo demás. Ajá. Entonces ahí depende del que ustedes elijan, ¿verdad? Si ponen, por ejemplo, go swimming, acuérdense que tiene que cambiar el verbo y el deporte, ¿verdad? Pero si ponen play soccer, por ejemplo, ahí solo cambian el deporte porque ya tenemos play. Así que son eso, no, nada más esos dos detallitos que hay que poner atención para hacer las oraciones correctamente. ¿Ok? Así que acuérdense, los cuatro tienen que tener la misma respuesta, ¿ok? Tratemos de que todos participemos y al final vamos a ver cuáles son las oraciones con las que salimos, ¿ok? Así que aquí están desordenadas, no lo van a tener en el mismo orden anterior. Fíjense bien qué nos están preguntando y cuál va a ser el tipo de respuesta que podemos dar. All right. ¿Alguna duda? Any questions? Remember complete sentences, ¿ok? Acuérdense que tienen que ser oraciones completas. Acuérdense que ya no estamos hablando de I, sino que de she. Por lo tanto, estamos hablando de third person singular, ¿ok? So, here we go. Vamos a tener más o menos unos 6 minutos para hacer esto. Después que terminen, si tienen tiempo, practican, ¿ok? Porque voy a elegir a cualquier persona de los grupos, ¿all right? So, here we go. Por favor, acepte la invitación.
Sí, se ve. Gracias. Vaya, entonces. Bueno. ¿Qué es lo que juega Cristi? Básquetbol. Okay. Entonces, what sport does she play? Ajá. Uh-huh. She plays basketball. Uh-huh. Excelente. Ahí todo lo vamos anotando, ¿verdad? Para que tengamos ahí por si les pregunto. Ajá. Uh-huh. Okay. Who does she play? Who does she play basketball with? Excellent. Uh-huh. She plays basketball with your sister. Oh, here sería. Ahí sería her sister. Uh-huh. De ella. Uh-huh. De ella. Uh-huh. She plays soccer. 5 p.m. 5 o'clock. At 5 o'clock. At 5 o'clock, excellent. Uh-huh. At 5. Okay. Number 4. Where does she play soccer? She plays soccer. Sería, she usually play. No. O sea, es where, donde. Where, donde. Ah. Uh-huh. Michael. With Michael. With Michael. Who's Michael? Okay. With her boyfriend. Okay. With her boyfriend, Michael. Con el novio de ella, Michael. Sí. Uh-huh. Si sería como su amigo, ¿cómo sería? Ah, ahí sería with her friend. Uh-huh. Her friend Michael. Uh-huh. Or with her friend. Con su amigo. Pero siempre tendremos que poner her place, basketball, o solamente el play. Her friend. Ahí tiene que ser toda la oración. Ajá. Uh-huh. Ajá. Sería she plays. ¿Qué deporte eligieron? Basketball. Ajá. Basketball with her friend. Ahí se lo voy a poner en el chat para que lo vean. Ok. She plays basketball you, with teacher. Her friend. Ajá. Todas las oraciones tienen que ser así, con oraciones completas. Ajá. ¿Y si fuera con sus amigos? Ahí solo le ponemos her friends. La S para plural. Her friends. Her friends. Ok. Do she play? The next one. Ok. ¿A qué hora juega ella? Uh-huh. What time does she play basketball? Uh-huh. ¿A qué hora le van a poner? At 5 o'clock, ¿qué dicen? Uh-huh. Okay. At 5 o'clock. Uh-huh. Yes. Hello. Hello. ¿Solo en qué lugar le ponemos? In. No, la playa, in the beach. In the university. Okay. In the beach. Uh-huh. Sería, en la playa también. Sería at beach. At the beach. Uh-huh. Creo que me faltó el da en el anterior. At the beach. Uh-huh. At the beach. At the beach. En la playa. Ok. Y de las...
How often does she play tennis? Tennis. How often? Sería, she plays, no, she. Sometimes, usually. Never, no, never, no, porque. Usually. Usually. Okay. Sí, y entonces, she usually play tennis. Correcto. Acordémonos tennis. Ahí de, ajá, acordémonos del third person, plays. She usually plays. Ajá. Hay que ver que en todas las oraciones pongamos plays, porque ya estamos hablando de ella, ¿verdad? Uh-huh. Sí, correcto. Third person. Uh-huh. Third person. She usually plays tennis. He usually plays tennis, correcto. Sería she. Estamos hablando de Christy, ¿verdad? Ajá. She usually plays tennis. La última. When does she play tennis? Mm-hmm. When does she play tennis? She play tennis? She plays in the Sunday. Uh-huh. On Sunday. Uh-huh. Oh. On Sunday. On Sunday. Mm-hmm. Okay. At Sunday. Uh-huh. Excellent. Okay. Okay, nice. Okay, vamos a regresar al grupo principal. Okay, thank you. Okay, welcome back. Okay, vamos a ir, vamos a ver, le voy a hacer dos preguntas una pregunta por persona, okay? Vamos a tratar de que sea de cada grupo. Para ver si tenemos las mismas respuestas. Vamos a ver qué pusieron los compañeros, ¿ok? Vamos a empezar con el grupo número uno. Let's see, Jorge. What sport does she play, Jorge? Luego voy con Clelia. What sport does she play? She plays tennis. She plays tennis. What about your team, Clelia? What sport does she play? Luego voy con Israel, después de Clelia. Repeat, teacher, please. Uh-huh. The question number one, what sport does she play? She plays basketball. She plays basketball. What about you, Israel? Luego voy con Adriana. Uh-huh. Same question. What sport does she play? Uh-huh. She plays soccer. She plays soccer, and Adriana? She plays basketball. She plays basketball, okay? Veo que todos pusieron algo diferente, nice. Now, a different question. Let's see, René. Where does she play tennis? Repeat, teacher, please. Where does she play tennis? She plays tennis at the beach. At the beach, okay, nice. Let's see number two, Wilbur. ¿Qué deporte? Creo que le pusieron soccer, ¿verdad? Uh-huh. Wilbur? Soccer is number three. Ah, soccer is number three. What about number two? I forgot. ¿Se me olvidó cuál pusieron? ¿Basketball? Yeah. She plays basketball, teacher. Ah, basketball. Okay. So, mm-hmm. how often does she play basketball? She usually play basketball in the weekend. Ah, okay. She usually plays basketball on the weekend. Okay. Mm-hmm. Excellent. Okay, number three. Teacher, I have a question. Tell me, Yolanda. I think it's on weekends or
or in the weekends? It can be on the weekend or on weekends. Uh-huh. On weekends, okay, uh-huh. But not uh-huh. in the weekends. In the weekend, no. Uh-huh. That's incorrect. Okay, uh-huh. Thank you. Now, it's Yolanda. What about you? Who does she play soccer with? Number two, mm-hmm. She plays soccer with her sister. With her sister. Excellent. And finally, number four, mm-hmm. Let's see, Dagoberto. Ustedes eligieron... I forgot. Basketball too. Ah, basketball too. Okay. Where does she play basketball? She plays basketball in the yard. In the yard. Okay. Excellent. Thank you so much. Okay. Nice people. Okay. Así que ya con eso creo que vamos practicando ahí, agarrando un poco el hilo de cómo identificar la respuesta y de cómo responder, ¿verdad? De eso se trata. Y pues para eso tenemos este par de actividades. Okay. Nada más les recuerdo que el día jueves espera que usted antes de la medianoche culmine totalmente la plataforma. Recuerde que esa sección únicamente tiene 3 ejercicios, por lo cual le aconsejo adelantarse lo más que pueda. Incluso el día de ahora puede iniciar o puede tratar de iniciar el examen, ¿ok? Recuerde que entre más rápido lo haga, mucho que mejor. Así no se le acumula todo el trabajo, ¿ok? Y cualquier detalle, recuerde tomar la captura de pantalla y yo con gusto le apoyo por medio de WhatsApp, ¿ok? Así que thank you so much, ¿ok? Thank you for your participation. Have a good night and see you tomorrow, ¿ok? Bye bye. Okay, thank you. Good night, teacher. Good night. Bye bye. Good night.